La última jornada de los corsos barriales tuvo como escenario la Costanera General San Martín, material segmentado en cuatro partes que ya empezamos a compartir con ustedes. Nuevamente los corsos barriales demostraron por qué, año a año, concitan la atención del público que masivamente se vuelca a los escenarios de realización de los mismos, que en esta oportunidad, la sexta de 2014, se realizó en la Costanera General San Martín. Las ganas de divertirse, la alegría puesta de manifiesto en cada momento y el mensaje que la vida merece vivirse se puso de manifiesto ahí nomás en el ingreso, con la presencia del grupo de adultos mayores de Corrientes, alrededor de 70, que demostraron admirablemente que el espíritu de Momo sigue intacto para ellos. Las imágenes nos llevan ahora al desfile de Ñandembareté, comparsa de categoría superior que a través de 160 integrantes aproximadamente provenientes del barrio Juan 23 presentaron la leyenda de Ollantay. Una historia de amor en el Imperio Inca con todos los condimentos necesarios de pasión, alegría y las ganas de crecer año a año. Conquistadores e indios pusieron brillo a la noche correntina. Continuando con la última noche de corsos barriales en la Costanera General San Martín, disfrutamos ahora de la comparsa en ascenso Cambacua Show, proveniente del barrio homónimo, que en la apertura presentó en carácter de invitada a la cuerda de candombe de Uli Gómez para dar paso a su tema Magia y Ritmo. Oh Cambacua, que saliste a ganar, dicen los acordes de su marcha, que a través de una linda variación musical recibió todo el cariño y apoyo del público presente a lo largo de la costanera. Una recorrida a través de todos los tiempos, interpretada por sus 110 integrantes. Con su alegría llega a renacer y verás ya está bailando hasta el amanecer. Con mi tajo y los tanques, qué sensacional. Los payasos del cacique y furia loca.